Buenas a todos, chicos y chicas, y hoy bueno, voy a seguir hablando de mi historia, de mi vida, de mi historia. De la parte 2, especial 7 años. Bueno, pues, ¿qué más te puedo contar? La verdad, 2017 fue cuando me fui la primera vez al camping Lake Caspe, que de hecho hice un blog, que bueno, lo he remasterizado ese blog, lo he mejorado. Y bueno, en 2018 volví a Caspe y en 2021, hace casi un año, también me volví por la tercera vez. Tengo más recuerdos, la verdad, del primero que del segundo y el tercero. Bueno, el tercero, la tercera vez que me fui allá tengo recuerdos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, siempre me ha gustado el camping. El hotel, es verdad que yo me fui a hotel, en hoteles también, ¿no? La primera vez, bueno, la primera vez no sé, pero el que yo recuerdo fue en 2011, cuando me fui a Villanueva, Córdoba. Yo tenía unos 9 años, 8 o 9 años, casi 9 años, y me fui allá porque había un concurso de detección, ¿no? Un concurso, ya, ¿sabes? Y bueno, época, la última vez que me fui en un concurso, bueno, yo no participé, obviamente. La última vez que me fui a un lugar como este fue en 2018-2019, por ahí. Creo que 2019, pero puede ser que me equivoco. Pero sí, la verdad, tengo buenos recuerdos, la verdad. Sí, sí, buenos recuerdos. El de 2011, Córdoba, me refiero. El de 2019, no recuerdo. No. Porque era. No, obviamente no. Y la verdad es que. Otros recuerdos que tengo, a ver. 2000. Sí, cuando me fui a Francia. En 2018, desde la última vez que me fui a Francia, en 2014, 2018, en diciembre, solo me fui unos 3 días, 3-4 días. Fue en 2019 que volví al mismo lugar, de hecho, porque me fui a una casa compartida, una casa, ¿sabes?, de compartida, ¿sabes?, que los dueños están cerca, ¿sabes? Pero ese tío era gilipollas. La verdad. Pero bueno, ¿qué más recuerdos tengo de viajes? Al Quiris, el camping de Madrid, que me fui en 2015, junio, a final de junio, principio de julio. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, porque yo recuerdo perfectamente que estuve ahí y en esa época. En cara tenía la vieja tienda de acampada, ¿sabes? La vieja naranja, ¿sabes? De hecho, mostré en las fotos que mostré a vosotros, que no son privados, ¿eh? No son fotos privadas porque está en Facebook, ¿sabes? No está, ¿eh? Pero bueno, Facebook, bueno, no todo es público en realidad, porque a veces hay publicaciones que solo lo puedes ver a los amigos. Y bueno, la verdad es que. La verdad es que. Que recuerdos, ¿eh? 2015, cuando siempre. ¡Wow, wow, 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 wow! Pues mira, mira, él tiene 8 años. Él tiene 8 años. Y él tiene 9 años. La última vez que lo viste fue hace años ya, ¿eh? Fue no sé cuándo, pero la última vez que enseñé a los perros fue ya hace tiempo. Pero bueno, la verdad es que ¿qué más recuerdos tengo? ¿Qué más recuerdos? A ver, cuando me fui de viaje a
El 2020 ninguno, la verdad, obviamente, coronavirus y todo eso, ninguno. 2018, ya te lo conté. En realidad, los únicos países que realmente me fui, y mira que me gusta viajar, es Portugal, una vez, y Francia, varias veces. No nací en Francia, en realidad, nací aquí en España, en Gandía, de hecho. En plan, en un hospital que ya no existe, lo han derrumbado. Y bueno, cambié de casco otra vez, cable, antigua. ¿Por qué? Porque el Bluetooth siempre se desconectaba. No era el problema del casco, era el problema del receptor. Porque, claro, yo en mi ordenador no tengo Bluetooth. Por efecto, no, lo tenía que comprar un adaptador, el Bluetooth, ¿sabes? Aparte, en MediaMark, que costaba unos 10-11 euros. Pero el problema es que no funciona bien. No es perfecto y siempre se desconecta solo. Por eso decidí, pues, tomar por otra vez el casco. Ya está. Porque normalmente los ordenadores que sí tienen Bluetooth instalado son los ordenadores portátiles. Porque los ordenadores sobre mesa casi ninguno hay. Menos el ordenador que tuve, el anterior de ese, creo que tenía Bluetooth, si no me equivoco. O el otro anterior. Pero bueno. ¿Qué más? 2015, cuando. Fue en 2016 que me fui a vivir en Villalonga. Porque fue en 2015, 2015 repetí la escuela, repetí tres veces, segundo de la ESO, no, segundo de la ESO, segundo de primaria, sexto de primaria y primero de FPB, porque después del segundo de la ESO me fui a un FPB, formación profesional básica, y estando ahí hice 3 años en realidad. Que normalmente son 2 años, pero bueno, yo repetí una vez en el FPB 3 años. Y aprendí electricidad porque había tres: jardinería, electricidad o si quieres trabajar en los ordenadores y todo. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre: electricidad. Jardinería y había una tercera. Una tercera. Cuando me fui al instituto. No sé cuál era peor, ir al instituto o al colegio primario, la verdad. Que bueno, el colegio primario tuve mis momentos. Menos que en el secundario. Yo el único amigo que realmente tuve. Amigo de verdad, joder, qué pelo que tengo aquí, joder. El único realmente amigo que tuve fue Kevin. Kevin, en plan de. Yo iba a primaria. Kevin. Cuando lo conocí en segundo repetido, y qué casualidad, él estaba en todos los años en mi clase, qué casualidad, claro, porque creo que en los únicos de la clase, yo y Kevin éramos los únicos. Mancos un poco, ¿sabes? En la escuela un poco más. De hecho, el último año, 2015 a 2016, el último año de clase, teníamos tablets y nos gustaba ser el tonto con los tablets, la verdad, nos gustaba, ¿eh? Yo el primero, y también, ¿no? Todos los tablets, porque eran todos de 6 de primaria, tenían la misma cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todos tienen la misma cuenta de Google. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo veía algo en YouTube, pues en todos los tablets vería que una persona ha visto tal vídeo, ¿sabes? Igualmente descargar un juego, por ejemplo. Si yo descargué un juego en la tablet, escondido dos juegos, creo. Un juego de billar y otro juego, no recuerdo bien. Y cuando ya era hora de ir al patio, escucho de fondo, ¿quién ha descargado tal juego en el tablet? Yo aquí, no. Lo hace nada más. No fui yo. Kevin también descargó el juego. Claro, porque todos tienen la misma cuenta y por eso al ver un vídeo en YouTube o al descargar un juego, pues lo pone directamente en todos los tablets. Y por eso yo.
¿Qué más? Así, página web porno. Como por ejemplo, cuando me fui a ver la página web porno con la tablet, que yo recuerdo perfectamente en esa época, yo tenía unos 13 años. Yo empecé a ver porno, ¿qué? ¿2014, 2013? Por ahí. Bueno. Kevin se va al baño y yo pongo un video porno en su tablet. Apago la tablet y él viene, enciende la tablet y hay un video de porno que reproduce con el sonido, bueno, yo alto, un poco alto. No estaba al 100%, pero estaba al 50-40%. Y él siempre, después de esto, el tío ya ni quería ir al baño. Se aguantaba. Y el tío bajaba siempre el volumen así. Joder. Y toda la clase. Joder, nos pasábamos bien, haciendo el tonto. Por eso realmente era amigo. Pero hacíamos el tonto porque éramos niños, ¿sabes? Hoy en día, si yo conocería a Kevin hoy en día, obviamente no haríamos el tonto. Hablaríamos de otras cosas. ¿Qué más el tonto hacíamos? Sí, nos gustaba hacer cosas de niños, ¿sabes? Por ejemplo, coger el estoche y tirar a ver si canasta a la ventana, porque había una ventana arriba que conducía a una habitación que creo que era la psicóloga. Porque yo y Kevin íbamos a un psicólogo, a una logopeda. Y bueno, y nos gustaba tirar el estoche así, japa. Yo, aparte de escuela, antiguamente, estoy hablando hace ya varios años, hace unos 10 años, yo iba a un locopeda aparte de la escuela. Fue dos veces a la semana. Fue el martes o el miércoles, creo, y el jueves. Jueves seguro. Pero puede ser viernes también, no estoy seguro. Pero yo iba a una locopeda aparte de la escuela. Y cada año, no sé por qué, pero la locopeda siempre cambiaba de pueblo. En plan, el primer año estaba en Oliva, el segundo año estaba en Berguard, entre Berguard y Gandía, y la cuarta vez fue en Gandía. Y fue la última vez que lo vi. Cambió con cuatro lugares, ella, sí. Y yo no estaba solo, casi siempre yo no estaba solo, estaba acompañado con uno, con una chica de mi escuela que tenía 3 años menos que yo. Pero, ¿qué más recuerdos tengo? Sí, me fui a un psicólogo infantil en el hospital antiguo. Yo ya no me voy desde hace 2 años porque ya cumplía más de 18 años, pero ya son de los niños. Fue entre 2015 y 2020. Fue en noviembre de 2015 y julio de 2020. La última vez que me fui a él. Yo recuerdo perfectamente con el coronavirus. Joder. Me fui, me gustaba ir a este lugar de siempre. Siempre me gustaba ir a este lugar. Sí, sí. Siempre. Porque. Y era extraño volver en 2020, ¿sabes? Con el coronavirus, ¿sabes? Y con las máscaras. Mira, joder. Hace 6 años no podíamos decir que, ¿sabes? O hace 5 años no podíamos predecir que hoy en día habría coronavirus. Es de locos. Y bueno, yo me fui a Francia varias veces. Cuando yo era un bebé, una vez o dos veces. No, me fui a vivir una vez en Francia, una vez. Esa será la segunda vez que me iré a Francia, en 2022. Será en 2022, en 2023 o 2024 como mucho, que me iré a Francia a vivir. Yo espero que sea una casa, no un apartamento, porque creo que la única casa que realmente viví fue en una casa en Francia, creo. Si no me equivoco. Pero bueno, a Francia, sí, ya estoy. Sí, quiero ir allá. Ah, no, es que me recibió un email de Nintendo o algo así. Pero bueno, ¿qué te puedo decir más? 14 minutos, ya está.
Qué recuerdos, ¿eh? Cambié de casa. Sí, cambié de casa. Ya desde hace un año, desde mayo de 2021, cambié de casa. Y fue la primera vez que trabajé, ¿eh? Fue en 2021, en mayo. Bueno, trabajé, yo estaba en prácticas, ¿eh? Un mes en el ayuntamiento, ¿eh? Con ese calor, ¿eh? Joder, yo lo recuerdo perfectamente con la botella de agua. Siempre eran por las mañanas, siempre eran a las 8, porque sí, bueno, yo empezaba las prácticas a las 8. Iba al trabajo a las 8, porque claro, yo tenía las horas de la escuela, al fin y al cabo. Y terminaba a las 2, que ellos iban al trabajo a las 7 y acababan a las 3. Sí. Por eso siempre que iba allá, siempre estaba yo solo, siempre. No había nadie, porque vamos. Claro, normal. Pero bueno, adiós, suscríbete, punto, comenté, comparte, comenté. Y intentaré hacer más vídeos sobre videojuegos. Vídeos sobre gameplay, más de decir gameplay y series. Que actualmente estoy empezando a hacer el Sniper Elite 5. Las misiones, todas las misiones lo haré. Todas las misiones. ¿Sabes? Todas las misiones completas. En plan, una misión puede durar más de una hora fácilmente. Sí. Entre una y dos horas. Si vas lento, ¿sabes? Pues más de cuatro horas. Si escondes, hace todo en sigilo, más de cuatro horas fijo. Sí. Y si quieres completar todo, ¿eh? Todas las misiones tienes como una tarea de hacer en todas las misiones. Pero bueno, adiós.